Amables televidentes de Mañaneando, como siempre, buscando la gente emprendedora, la gente de empresas, la gente que también ofrece trabajo para las personas. Hoy, don Ramiro Cabanzo, uno de los caballeros que ejerce una profesión muy bonita y muy necesaria. Puertas, ventanas, arregla coliseos, bueno, lo que sea. Pero vamos que él mejor nos cuente todo eso. Muchas gracias, don Ramiro, muy amable. Bueno, Marquito, muy amable, gracias por otra vez estar con ustedes y... Sí, señor, aquí trabajando como siempre, en lo que nos gusta. Bueno, Ramiro, me mira ya, por favor. Hablemos un poquito, ¿de dónde inició usted este conocimiento, este empezar, esta gran empresa que hoy tiene? Bueno, eso empezó en el año de 1980, cuando prácticamente salí del Colegio 40, ahí aprendí muchas cositas, y después en el taller del Colegio 40, sí, señor. Profesor que me recuerde, profesor tuve también que el profesor Alirio, que ese fue de carpintería, el de metalistería en este momento, el profesor que fue, que ya es, ya gracias a Dios, Constantino. Castillo está allá y Peña, eso hubieron varios profesores ahí, porque uno pasa por diferentes entidades, áreas, entonces eso fue. Y de ahí, sí, claro, ahí se aprende bastante, que sea con unas nociones, ¿sí? Sí, claro. Después de ahí salí para Bucaramanga en el año 81, salí, después de que salí el 40, salí para a Bucaramanga a hacer un curso de mecánica, mantenimiento industrial en el SENA. Ahí tengo el certificado, el CAP que le dan a uno, salí bien a ejercer y después de ahí en adelante seguí con la ornamentación. Gracias a Dios, yo comencé la ornamentación, fue por un señor llamado Benigno Quintero, que salió un contrato para hacer 200 casas a Bogotá. Él me dio la oportunidad y me dijo que si sabía eso, que le agarre, le dije, hagámosle. ¿Y qué tocaba hacer en una casa? Tocaba en la casa, tocaba hacer en las puertas, ventanas y rejas. Y de ahí me le medí y hasta aquí, donde voy, el despegue, hasta aquí donde voy, gracias a Dios llevo 30 años en esto. Bueno, hábleme de empleados, ¿cuáles fueron sus primeros empleados? Uy, eso sí me acordaba, de empleados, claro, aquí hay, la mayoría tiene talleres de ornamentación, gracias, han aprendido conmigo y ellos dicen, gracias al maestro Ramiro Cabanzo que nos dio la oportunidad, nos enseñó, claro, aquí hay más de uno que tiene un taller, Edgar Gualdrón, ese señor que le dicen Patillas, es Freddy Barón, hay muchas personas que salieron de aquí, han pasado por aquí, pasaron conmigo. Hoy estamos aquí con un señor Pedro Benítez, que lleva como 12 años conmigo, muy buen trabajador, y a gente que también llega aquí de uno contraticos para que hagan sus cositas y salgan adelante, y de aquí salen para otras empresas, porque aquí todo el que yo le doy trabajito, gracias a Dios, salen y consiguen trabajo en otras partes, ya porque ya saben, aprenden, ya vienen también con sus nociones y le dan trabajito en otros lados. ¿Ha hecho construcciones en empresas grandes, coliseos o canchas, no sé? Claro, yo he hecho el coliseo en Chima, hice un coliseo en Chima, hice... Hace dos años, tres años hice uno en el Colegio El Morro, coliseos, canchas cubiertas. Ahorita terminamos uno en el Aratoca, Clavellinas, se llama, mira, el coliseo bonito también. Y le trabajo también mucho a Fede Tabaco, una empresa muy grande que me ha dado trabajito también. Y estoy trabajando con un arquitecto que es muy serio, que se llama el arquitecto Euclides Saavedra. Es muy serio y bota mucho trabajo y le hemos hecho... lo que sea. Comuldesa sí, Comuldesa le traje la otra vez arreglando los coliseos, ellos regalan mucho para la gente del campo, pintar canchas, arreglar las canchas de micro, básquet, también es una entidad muy buena y muy seria. Me dice que está instalando vallas, ¿también lo hace? Ah, ahorita sí, ahorita como comenzó la política, claro, yo hago vallas, lo que sea, que se trate de hierro, hago, estamos instalando vallas ahorita para la política, entonces llegó la hora también, entonces a todos nos le medimos. ¿El Colegio Cooperativo qué hizo, se acuerda? Ah, bueno, sí, claro, en el Colegio Cooperativo cuando estaba el director William Ortiz, claro, hicimos la cancha de cancha sintética, claro, que hasta hoy hicimos el coliseo todo cubierto y todo con su estructura, y todo lo que necesitó para baños y barandas y el techo, y entonces ahí también esto, y hasta hoy ha funcionado y sigue funcionando muy bien. Bueno, ¿qué otro trabajo ofrece usted a la comunidad? Puertas, ventanas, un poco de todo eso, ¿qué más? Pues aquí también y hacemos canales,
estructuras, puertas, ventanas, todo lo que se relaciona con el hierro, ornamentación. A veces nos toca hacer en madera y la hacemos, las canchas, que a veces nos dicen, hay una cancha y lleva tabla, madera, la hacemos. Los portones también para las entradas de las fincas, lleva madera, también la mandan a hacer metálico y madera, también le colocamos la madera. Bueno, un su entorno familiar, ¿cómo es? Hijo, señora, un poco de ellos, hay que saludarlos porque ellos también es base de todo esto. Ah, no, sí, yo tengo 5 hijos, claro. Ya prácticamente los 2 que tengo pequeñitos ya van a salir de estudiar y los otros ya prácticamente son profesionales. Ya cada uno tiene ya su actividad y ya tienen hijos, ya me regalaron nietas. Muy contento, ¿no? Y bien, 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 con mi familia muy bien, sí, gracias a Dios. Bueno, Ramiro, gracias por habernos atendido en este ratito aquí para nuestro programa de Mañaneando. Gracias, Marquito, a usted y muy amable, como siempre. Donde quiera que estamos, ahí estamos presentes, Marquito, le agradezco.